difference between me and the idea. Sensations go. Why do they keep coming back in dreams? They seem to slip away. Where did my sensations go? Why do they keep coming back in dreams? They seem to slip away. Catalina Bimban, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? ¿Cómo buen día. ¿Bien? Los saludamos. A Catalina. ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Muchas Leo, gracias. ¿Cómo va? Leo Fernández también. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por venir. ¿Madrugar? Nos madrugamos un poquito, pero sí. Poquito. A Leo le costó más, por lo que veo. A Leo sí le costó un poco lo más. Lo tuviste que... Ustedes son novios, pareja, concubinos, no sé cómo se llama. ¿Cómo decimos? Estamos casados, en ¿casados? Realidad. ¿Casados? Sí, 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 casados. Sí, casados. ¿Costó levantarlo? Sí, costó. Él tiene un estilo de vida bien rockero, así que estaba difícil levantarlo temprano. Pero... programa, su programa de rock de la noche, ahí voy a estar. Ahí en el problema. Ahí estamos en el problema. Ahí de noche no hay drama. Sí, sí, sí. Bueno, Catalina, está con Hypersensitive, así tengo que pronunciarlo bien porque además es traductora e intérprete, Catalina. Ah, sí, la doble si decís mal, ¿cómo se dice? Claro. Hypersensitive. Lo dice, lo dije bastante mal. No, bien, bien. ¿Todos los temas en inglés, Catalina? No, todos los temas no, hay dos en español. Ajá. Y el resto es en inglés. Ajá. ¿Y qué te gusta más, hacer música en inglés o en español? La verdad que depende, en general es, depende de lo que quiero transmitir un poco con la canción, porque como en mi casa siempre se hablaron los dos idiomas, mi mamá es norteamericana y mi papá argentino. Ah, entonces tenés una educación bilingüe de, claro, desde nacimiento. De Kenia. Entonces es un poco con el humor del día, la canción viene en el idioma del humor del día. Este es el segundo CD. Este es el segundo, sí. Y lo van a presentar próximamente. Sí, estuvimos tocando mucho la primera mitad del año en un montón de lugares de Buenos Aires y ahora estamos
con todas las energías abocadas a la presentación que será próximamente en octubre. Todavía no tenemos definido el lugar. Antes de arrancar con tu proyecto como solista, viviste en los Estados Unidos y fuiste parte de una banda de mujeres Beatles. Exactamente, sí. Viví en Estados Unidos mucho tiempo y formé parte de la banda The B-Ladies, que era la primera banda Beatle femenina del mundo. Bueno, ¿no? Porque sí, mujeres Beatles. Sí, sí, sí. Fue la primera y bueno, nos fuimos de gira, tocamos por todos lados. Bueno, ahora la banda se disolvió, pero bueno, nada, fue una muy buena etapa de mi vida también. Y hay una banda detrás y Leo también tiene varias participaciones en varias bandas, así que así para seguirlos por muchos lugares. Sí, 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 totalmente. Ahí está. ¿Recién era el tema? Crosses. ¿Y ahora? Y ahora vamos a hacer Walk Away. Bueno. Walk Away. Sí. Bueno. ¿Nosotros nos vamos hasta mañana? Nosotros nos vamos hasta mañana, gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarnos. Dale, chau. Seven days and seven ways to find you. Till I brush away the sentiment you're thinking more than me. 7 days and seven ways to find you. Till I brush away the sentiment you're thinking more than me. Do 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 do